Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, me escucha bien. Sí. Sí. Vale, excelente. Bueno, vamos a esperar ahí un momento. Ahorita se están conectando los compañeros. Ya vamos iniciando, ¿verdad? Después de una gran semana de vacaciones. ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal, Blanca? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Ya hizo los 10 ejercicios, ¿verdad? De la semana pasada. Eh, los trabajos de laboratorio, sí. Ah, bueno. Wow. Excelente. Bueno, en lo que se va incorporando los demás compañeros, igual ¿verdad? para todos, pues buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que es un día, ¿verdad? Bastante peculiar, ¿verdad? Volvemos de vacaciones, la intención es ser puntual, verdad, sí. Y les felicito por eso, también eh, les hacemos el recordatorio que ustedes pues eh, puedan actualizarse, verdad, puedan avanzar en la plataforma digital y pues estamos para ayudarle, verdad, no que se pueda, sí. Bueno, qué vamos a abordar esta noche? Vamos a hablar, eh, tenemos un nuevo tema súper importante que es la salida al mercado, el go-to-market, es cómo nosotros nos diferenciamos, ahora pues. Vivimos eh, en una, una economía digital, una economía tradicional que es muy cambiante y ustedes tienen que evolucionar sus conceptos. No les digo que son malos los conocimientos que se aprenden. Todos comenzamos, ¿verdad?, por un proceso, vamos cambiando conocimiento y así como decía Darwin en la teoría de la evolución de las especies, vamos evolucionando como raza, como especie, como seres humanos ya que somos parte de, de esa especie de la naturaleza, ¿verdad? También del planeta. Y bueno, eh, buenas noches, Angélica, buenas noches, Jocelyn, buenas noches, Joana, buenas noches, Osmin, buenas noches, Edgardo. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer este, en esta sesión, ¿verdad? Igual, vamos a tomar la lista de asistencia, ¿verdad? Vamos a, ter, a hablar de un tema... Interesante relacionado al posicionamiento. Les voy a dar algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas de neurociencia, neuromarketing. A mí me fascinan esos temas, incluso de conferencias privadas, también universidades. Y les digo, es importante que ustedes eh, miren, el, miren cómo va cambiando toda la cosa, ¿sí? Y hay cosas que las podemos complementar. Y como les digo, el propósito de todo esto. En sí es hacer dinero y claro, pues mejorar la calidad de vida de nosotros mismos, de nuestra familia, ayudar a nuestra comunidad y contribuir a ese orden, a, ese, a esa belleza, a ese equilibrio económico en nuestras comunidades. Y eso es la economía digital. Por eso, pues a mí me encanta la economía digital porque es colaborativa. Hay bastante apoyo y les digo, es un mar y un océano, ¿sí? Siempre estar avanzando, ¿ok? Bueno, ¿en qué va a consistir la dinámica ¿verdad? para pasar la lista del día de ahora, verdad? Es que nos va a decir en dos o tres palabras cómo fidelizamos clientes. Cómo hacemos que un cliente nuevo que llega se quede y que no vuelva a comprar, ¿sí? Ese es el reto, ¿sí? Porque si estamos hablando de salir al mercado, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? La retórica que decimos, ah, vamos a vender, pero ya en la práctica, les digo, es un reto complejo, ¿sí? Que alguien se sienta bien en, con nuestro producto, con nuestra atención al cliente, con nuestro servicio. Y les digo, yo lo que quiero es que ustedes, cuando terminen este curso, se diferencien del mercado y digan, oh, así, wow. Me, me sorprendió, me multipliqué el conocimiento y les digo, ¿y por qué les digo esto? Porque igual yo también capacito el ecosistema de innovación, trabajo con programadores, con project manager, product designer, scrum master, QA, DevOps, con todo el ecosistema y así se los digo. Ustedes tienen la misma capacidad de ponerse al mismo nivel de ellos, ¿sí? A, con sus negocios. Y les digo, esa es una oportunidad magnífica y pues ahora pues... Esa es la intención, ¿sí? Um, entonces comenzamos con el compañero Osmin. ¿Cómo fidelizas clientes, ya sea en tu tra un futuro trabajo, emprendimiento, proyecto? Así que, compañero, te escuchamos. Ocho segundos máximo. Buenas noches a todos. Noches. Eh, <laughs> me agarró en curva porque ahí sí, si, bueno, el más que todo es siempre una buena atención. Normalmente el cliente regresa por una buena atención que se le ha dado, así como dijo usted. O, sí. o igual eh, la calidad de un producto, que sí, si, sobre todo también las garantías. Eh, si el cliente tuvo una mala experiencia tal vez con algún producto, pues tener una garantía de que ese cliente le, se, le, se le va a retornar o se le va a solucionar de alguna manera eh, un inconveniente que haya tenido. Ok, gracias compañero. Adelante, compañero Edgar Aquino Alvarado, para tomar su asistencia y su argumento. Le escuchamos. Adelante. Sí, buenas noches. Eh, buenas noches, compañero. Yo creo que para fidelizar a un cliente prácticamente es darle un buen servicio ¿verdad? y cumplirle lo que es la necesidad que él, que él requiere en su, en su momento. Creo que eh, ahí se fideliza lo que es la... El cliente, ¿Verdad? Porque eh, en teoría si usted le da un buen servicio y le solventa el problema que, que tiene, ¿Verdad? De buena forma, entonces, este, él lo vuelve a buscar. Ok, Pero gracias. Sería opinión, Excelente. Compañera okay. Angélica, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos cómo fideliza a sus clientes o cómo lo fidelizaría en un futuro, ¿Verdad? En una realidad alternativa. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Ese con audífonos. Sí, sí, perfectamente. Sí. Ok. Bueno, yo este, lo haría la fidelización eh, con una educación continua, eh, ya sea bien, eh, brindando bienes o servicios, porque si no conozco lo que voy a vender, no voy a poder convencer. Eh, sí. Primero sería eso. Eh, segundo, lo que decía el compañero, eh, ofrecerle garantía al cliente, eh, ya sea en el servicio que brinde o los bienes o los productos que estoy vendiendo. Esas serían dos. Y la tercera sería la amabilidad, o sea, ponerle alma y corazón a lo que estoy haciendo, amar lo que estoy haciendo, porque el cliente lo reconoce. Inclusive me pasó hace poco, una cliente me dijo... Eh, a la tercera vez que yo, la he estado observando y me ha dado confianza y le voy a comprar producto, recomiéndeme. Y me consumió como 150 dólares y yo me quedé que no creí que ella podría comprarlo porque no le vi tanto adquis eh, poder adquisitivo. Y me dijo: He estado ahorrando, pero quería invertir en algo bueno, pero alguien, con alguien que me generara confianza. Pero esa confianza, siento que. Han sido años de formación este, en, en lo que hago, en lo que estoy haciendo. Entonces, eso es como el alma y corazón de un negocio para mí, ¿verdad? Ok, excelente, buen argumento. Eh, compañera Joana Albarenga, ¿se encuentra por ahí? Cuéntenos, ahí yo sé que está notando, Con todo, adelante. No, no. Ah, bueno. Sí, este bueno, fundamentalmente considero que la atención al cliente, porque si uno no da una buena atención, al cliente probablemente no regrese. Y como decía la compañera Angélica, es generar confianza en el cliente. Y, y de igual manera, la calidad del producto también influye, porque si, digamos que si yo fui bien atenta con el cliente, pero digamos en mi caso yo hago pulseritas. Sí. Eh, se le revienta o se le descose el tejido que hago o algo así, ya no me va a volver a comprar. Entonces considero yo que va de la mano la atención al cliente y la calidad del producto. Ok, excelente. Eh, compañera Jocelyn, por ahí la miro trabajando, ¿verdad? Bien emprendedora. Adelante con su argumento para tomar su asistencia también. Porque... Sí. La... Que también es... que si se reúna, sí. es difícil que no vuelva a comprar. Sí. y también tener como cierta coherencia entre la calidad y el precio ok ok excelente eh, buenas noches compañera Isis carolina espero que se encuentre muy bien si nos puede compartir su argumento no sé si se encuentra Buenas noches. Sí, hola. Buenas noches. Este, um, yo creo he escuchado que existen software de CRM marketing que ayudan más que todo, bueno, en una empresa así como en la clínica se caería bien, verdad, para que ayudan a gestionar la cantidad de datos para que puedan recopilar en una clínica sí. y también un programa de lealtad el buen trato, así como mis compañeros mencionaban. Dar un seguimiento personalizado. Estaba, yo recordaba este hace tiempo sobre campañas de email marketing, como se tienen los datos de los, en este caso, de, para una clínica de los pacientes, ¿verdad? Okay. Se tienen los datos, los correos, pues eh, eh, puede, podría ser como mandar unos recordatorios de sus próximas citas. O eh, hacerlos sentir especiales en sus días de cumpleaños, un mensaje personalizado. Creo que esos serían algunos unos, unos, unos tips, ¿verdad? Ok, excelente, muchas gracias. Eh, compañera Zenia Lizet Campos de Batres, le escuchamos con su argumento y tomamos la asistencia. Adelante. Gracias, buenas noches. Eh, sí, yo pienso que para fidelizar clientes, bueno, todo lo que han dicho los compañeros, es correcto hacer o sea, la atención que se le da al cliente aunque no aunque uno va, o él directamente nos diga que no, que no puede comprar sí. pero no, no por eso lo vamos a dejar de atender ¿verdad? sino que pues porque puede ser que en un futuro ese cliente pueda hola okay hola hola sí le escuchamos sí bueno eh, este sí entonces yo digo eso verdad atender a los clientes igual compren o no compren pero atenderlos eh, de la mejor manera eh. también eh, ofreciéndoles promociones o descuentos eh, Ay, perdón, que vengo caminando. Ah. Este, por eso vengo cansado. Este, también este, haciendo eso que dijo la compañera, mandándoles correos informativos, pudiera ser eh, eso como un recordatorio, ¿verdad? De que existimos, que ahí estamos y que estamos pendientes de ello. Pienso que esa es una forma. Ok, excelente. Gracias, compañero. Eh, compañera Karina, cómo fidelizamos clientes en un emprendimiento, negocio, proyecto. Adelante, le escuchamos con su argumento, ocho segundos. Buenas noches, eh, sí, el seguimiento que da al cliente pienso yo que es bastante importante. No solo que venda, que uno venda y ya no volverla a ver, sino que darle seguimiento, la atención que uno le ofrece. Porque, por ejemplo, a mí me gusta ir a la tienda donde me tratan bien. Porque sí. si salen señoras amargadas o un señor enojado, uh -huh. yo no regreso. Sí. Y la atención que se le da y el producto. Porque, porque si es un buen producto, obviamente va, va a regresar al cliente para poder seguir comprando. Ok, gracias por su importante argumento, compañera Karina Caballero. Compañera Zenaida Vázquez Lobo Reina. Le escuchamos. Ahí, por ahí Hola, eh, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cómo fidelizamos cliente, ya sea en nuestro negocio, proyecto, emprendimiento, ya que estamos hablando de la salida al mercado, al Guru Market? Entonces, tenemos que saber cómo vamos a tener esa fidelización, cómo ese proceso o embudo de venta adelante. Bueno, eh, en primer lugar, eh, para fidelizar el cliente, eh, pienso de que primero empiezo por la atención. Una buena atención independientemente le compre o no lo compre, porque puede ser un, un futuro comprador, ¿no? Eh, también eh, buenos precios, porque ya ve que ahora todo, todo en día pues hay mucha competencia y pues por ganar un centavo pues lo ponen a precio de costo, ¿verdad? Este, porque regalar el producto, pero es bueno poner buenos precios, pero tampoco uno perder. Y dar una, porque el, el paciente, perdón, el, el cliente eh, da una buena recomendación por nuestro producto, nuestra atención y nuestra calidad. Ok. Eh, compañera Jocelyn Amaya se encuentra por ahí. Buenas noches. No sé si escuchó la pregunta de Dinámica para tomar la lista de asistencia. Buenas noches. ¿Será que me la puede repetir, por favor? Sí. ¿Cómo fidelizamos cliente en nuestro emprendimiento? Empresa o proyecto, ya que estamos hablando de marketing, si vamos a salir al mercado, la salida al mercado va acoplado a una fidelización del cliente, ¿sí? A modo que esa gente se quede con nosotros o ese, común, o ese ser de cliente, ¿verdad? Siempre no esté o siempre hay una recurrencia, ¿sí? Adelante. Yo pienso que. Eh, para fidelizarlos necesitamos darle motivaciones, eh, ofrecerles algo más, cumplir todas sus expectativas principalmente y para que ellos estén verdad conscientes que eh, somos prácticamente lo que ellos buscan o necesitan. Ok, excelente. Eh, compañero Luis, no sé si se encuentra por ahí. Luis Hernández, no sé si le... ¿Me Adelante compañero con su argumento. ¿Me este, sí, sí. Bueno, yo creo que para fidelizar un cliente, bueno, es, siento que es quizás algo un poco complejo, ¿verdad? Porque este, para eso me imagino que se debe saber bien al cliente que, que va dirigido, conocer bien al cliente, qué le gusta. Y bueno, todo esto tiene que ir pues... Eh, en base también a los procesos, todos los procesos que ya nos enseñó. Esto va como un escalón, ¿verdad? que sí. Todo lo anterior va funcionando para lo siguiente. Entonces, yo creo que, bueno, una de las maneras quizás que yo usaría o siento que tal vez podría ser más efectiva para fidelizar es usar las redes sociales, ya que ahí este, uno, por ejemplo, podría re redireccionar al, a los clientes de uno y decirle, miren, síganme por aquí y todo eso. Y ahí, pues... Eh, estar publicando contenido de valor, ¿verdad? No solo tratar de venderle, 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 sino que contenido que ellos valoren y les sirva para que así ellos tengan presente, digamos, la marca de nosotros cada vez que abren sus redes y, y digamos, ven algún tipo o algo así y ya lo comparten, ya les va a gustar nuestro contenido, van a estar pendientes y, y así van a estar siempre pendientes de nuestra marca. Ok, excelente, ¿verdad? O sea, todos los argumentos son válidos. Eh, ¿Por qué les ha estamos haciendo esta dinámica para tomar la asistencia? Porque ustedes, ¿verdad? La idea es que marketing, creemos nuestro propio sistema, nuestro propio ecosistema de marketing. Incluso ahora hablaba con una amiga, me decía, mire, yo quiero lanzar una aplicación móvil, pero no sé el cómo. Y yo le digo, es sencillo, te voy a dar el consejo que le doy a los estudiantes, les digo de ingeniería, crea un sistema. Crea procesos, parametriza tus variables, entiende cuáles son tus cuellos de botella, mira cuáles son tus limitaciones y eso, ¿sí? Entonces, marketing, eh, con la parte del de go-to market o la salida de nuestro producto o servicio al mercado, es eso, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar cómo esto va a ser rentable y sostenible en el tiempo. Muchos proyectos que se planifican o salen, ¿verdad? Salen así, ¿verdad? Como al tanteómetro. Y de repente le pegan, ¿verdad? No les digo que está mal ese proceso, no. Incluso en tecnología hay algo que hay quienes se tiran sin hacer un tan, un san, un son, ni sin hacer investigación de mercado y la hacen, ¿sí? De repente dicen, ah, es que fue suerte. No, no fue suerte, fue causa y efecto. Eh, la ley de Newton se aplica incluso en marketing, ¿sí? Bueno, entonces, eh, ¿cuál es el propósito, como yo les decía, ¿verdad? De todos estos temas que ustedes, ¿verdad? Eh, le saquen provecho, ¿sí? Le saquen provecho, me refiero a a que puedan escalar sus propios sistemas, así como los compañeros, ¿verdad? Algunos ya están vendiendo, unos ya tienen product market fit, o ya tienen un mercado definido, o ya encontraron un mercado. Yo quiero que ustedes, ¿verdad?, se proyecten, ¿verdad? Y no le tengan miedo a, a, a pensar, no en grande, sino que pensar diferente, ¿sí? Por qué les hago esta mención? Porque, por ejemplo, yo les decía, le decía a, a otro grupo, verdad, que capacitamos. Yo les decía, si usted va a hacer marketing, tiene que estar preparado para lo bueno y para lo no tan bueno. En términos sencillos, es que tiene que estar preparado para traer un montón de clientes y para y para que no funcione la campaña. Para los dos ángulos, sí y me decían los compañeros no es que eso es imposible yo les decía lo mínimo que tienen que pensar ustedes es cómo van a dominar un canal de adquisición de clientes de 25 clientes en tiempo real dándoles las asesorías brindando su producto 25 los grandes personajes de tecnología les digo yo piensan cómo dominar un canal de mil clientes imagínense mil clientes y después dice voy a escalar a cinco mil a diez mil a quince mil a un millón y les digo, esa gente, nosotros podemos aprender de, esa, de esas personas, ¿verdad? Que se atreven a pensar disruptivamente y van contra todo el pronóstico, pronóstico común, ¿sí? Entonces, esa es mi, mi recomendación, ¿verdad? Si queremos salir, así como hice en esta semana, eh, con las estrategias de GoRoMarket, Market, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a dominar ese canal de adquisición de clientes, que sea mínimo 25 por lo menos. Y algunas personas dicen, no, es que eso es imposible, que eso no se puede hacer. Yo les digo, no es que no se pueda hacer, sino que yo o alguna persona normal tiene limitantes mentales que le dicen que eso no se puede hacer. Yo les digo, se puede hacer. O sea, lo único que tenés que hacer es ordenarte para poder soportar o poder, poder dar un una administración a todos esos clientes, ¿sí? Bueno, así como les decía, ¿verdad? Esta semana ¿verdad? vamos con el tema, ¿verdad? De estrategias de salida al mercado, Google Market, y vamos a hablar, ¿verdad? De propuesta de valor, posicionamiento, algunas buenas prácticas, vamos a abordar la matriz ENSOF, eh, otras herramientas, y bueno, estamos cabal, vamos al 75% del curso, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Eh, vamos a iniciar el 75% del curso. Y siempre tenemos que ver eh, los fundamentos, los conceptos, lo básico, ¿sí? Para que ustedes, pues cuando ya tengan su propio sistema más robusto, ya puedan decir, sí, yo puedo salir al mercado y ya sé cómo voy a salir, ¿sí? Bueno, aquí estamos igual, ¿verdad? El tema central es estrategias de posicionamiento, ¿sí? En estrategias de posicionamiento, pues tenemos que hablar primero qué es una estrategia, ¿sí? Compañera Blanca, ¿qué ha escuchado usted, verdad, desde su conocimiento, desde su entendimiento, comprensión con respecto a la estrategia? Ajá, le escuchamos. Buenas noches. Bueno, eh, con respecto a la palabra como tal de estrategia o aplicada a marketing. Estrategia, no, la palabra general. Ahorita vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas y yo voy a ir induciendo al concepto uh -huh. para aterrizárselo. ¿sí? Pues, bueno, yo cuando escucho la palabra estrategia, se vienen muy, muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Pero es sí. como, yo lo, yo lo pienso ¿verdad? como eh, la forma que, que uno busca de alcanzar algo, un propósito. Entonces, una estrategia viene siendo como... Eh, qué opciones tengo para alcanzar esto que sí. quiero lograr. Entonces, por ejemplo, la gente durante el conflicto armado usaba mucho esa palabra y hablaba sobre cuando querían invadir algún territorio, qué estrategias iban a usar. Entonces sí. empezaban a estudiar, primero a estudiar a, 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 el, a su, ¿qué sería su posición? No sé. Entonces empezaban a estudiar eh, de qué forma o qué debilidad tenía para poder eh, atacar. Que se... Entonces, en este aplicado, diría yo, al, al comercio, al marketing, nosotros al contrario es como estudiar al cliente para entender de qué forma llegar o de qué forma captar su atención. Ok. Bueno, gracias, compañera. Vaya, para uh -huh. todos los compañeros, ¿verdad? La estrategia está así como decía la compañera, ¿verdad? nace con los militares los militares tienen un entrenamiento ustedes pueden ustedes los pueden tal vez más de alguno tiene algún familiar que ha sido militar y esas personas verdad tienen un entrenamiento mental increíble sí y como les digo no les digo que, que sean militares sino que admiren las cosas que les pueden servir esas personas tienen un entrenamiento increíble entrenan su cuerpo, su mente, entrenan muchas cosas y dentro de eso tienen como la parte de una la programación mental, una programación eh, eso de neurolingüística, verdad. Se le llama cómo yo me programo para hacer ser bastante eficiente y les recomiendo este libro, verdad. Se llama Sun Tzu. Acá les da algunas herramientas, algunos conocimientos, verdad. Este fue un legendario eh, filósofo. Estratega chino, ¿Verdad? Y no es para hacer la promoción a China, sino que China es de lo de las fuentes más grandes de sabiduría y conocimiento, igual que los griegos, ¿Verdad? Las dos fuentes más grandes son la, las filosofías orientales y los griegos, ¿Verdad? Para los que no sepan, y uno tiene que irse a, a la base, ¿Verdad? Antes de comprender, ¿Sí? Entonces, hay un libro que se llama El Arte de la Guerra, ¿Sí? Esto, ¿para qué les va a ayudar esto? No le digo para que vayan a pelear, ¿verdad? Con su, con, con su, el, con las empresas de su alrededor, no. Esto les va a ayudar a entender, a hacer alguna conciencia de algunos elementos, ¿sí? Entonces, algunas frases, ¿verdad? Que pueden tener, ¿verdad? Si estamos hablando de posicionamiento, estamos hablando de de salida al mercado, las empresas ocupan algunos axiomas, algunas eh, frases de estas, y les digo, les puede servir, ¿Sí? Entonces dice, el que sabe cuándo puede volar y cuándo no, será victorioso. ¿Cómo lo transformarán, transformamos a la parte empresarial? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber cuándo vender mi producto y cuándo bajar, o sea, por ejemplo, cuándo bajar precio y cuándo no bajar precio, ¿Sí? Un ejemplo, ¿Sí? Entonces, hay otra frase que dice por acá, ¿verdad? Debemos fingir debilidad para que el enemigo pierda, se pierda en la arrogancia. Entonces nosotros, o sea, tampoco les digo que tienen que mentir. Algunas, algunas se aplican, otras no, ¿verdad? ¿sí? Entonces, otra otra dice, ¿verdad? La peor táctica es atacar una ciudad, asediar, acorralar una ciudad, solo se lleva a cabo como último recurso, ¿sí? Entonces, hay cosas buenas que ustedes pueden replicar y adaptarlas, ¿sí? No les digo que se hagan militares ni nada, ni nada por el estilo, no solo que entiendan algunos axiomas que ocupan los estrategas, ¿verdad? Sí. Incluso aparte de esto, ¿verdad? Hay otro, eh, otro libro, ¿verdad? Porque si estamos hablando de salir al mercado, recuerden que el mercado, así se los digo, lo va, lo, lo, lo va a superar en muchas veces, ¿sí? Y hay muchas personas, por ejemplo, hay un libro que se llama ah, Marketing de guerrilla, ¿verdad? No crean que es de la guerrilla, ¿verdad? Así así le han puesto, ¿verdad? Es un marketing bastante que sale lo común entonces esto también lo pueden ocupar para el posicionamiento para salir con estrategias diferenciadoras entonces por qué se lo recomiendo porque esto le va a dar otra percepción otro conocimiento va a derrumbar paradigmas sí entonces algo que yo les decía a, a una startup de Colombia porque en una comunidad verdad de WhatsApp decía mire yo hago esta empresa. Mi empresa es la única, la primera, la mejor. Y yo le daba una contraargumentación, le decía. En la realidad, tu empresa hace más de lo mismo. ¿En qué se diferencia YouTube? Por ejemplo, le decía yo. ¿Qué hace vos diferente? Y pensó que yo lo estaba atacando a su idea de negocio. O sea, yo le estaba dando un argumento. ¿Y yo por qué les digo esto? Entonces ustedes tienen que pensar, ¿verdad? Si esta empresa que hace lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hago diferente yo, verdad? Uno dice, ah, es la calidez. O sea, eso no es diferenciador, eso es un, parte de la cultura, ¿sí? Ah, mi diferencio que es el producto fresco, eso todo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, si yo por ejemplo, hago una pizza, por ejemplo, imagínense, puedo hacer una pizza de chipilín, por ejemplo, una pizza de loroco, una pizza de, eh, en vez de masa, ¿verdad? Puedo ocupar otro ingrediente, entonces, esas cosas es el diferenciador. Entonces, estoy innovando en un ingrediente, en un proceso, ¿sí? Estoy diferenciándome del resto. Entonces, ustedes tienen que saber en qué se diferencian del resto, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿y usted, Juan Reyes, qué es lo que hace diferente a todos los consultores? Les digo, yo soy analista de datos, soy científico de datos, yo no soy un catedrático más, les digo yo, o no soy un consultor más del montón. Yo te hago modelos de análisis para ver variables, analítica, métricas predictivas, correctivas, te combino machine learning, herramientas de inteligencias artificiales, les digo. Y, y mis modelos son pensamiento inductivo con modelos de datos. Y la gente queda, wow, ¿y, quién, y cómo, y cómo sabe, sabemos que eso funciona? Dígame, por ejemplo, ¿cómo bajar la curva de costas un 10%? Yo se lo calculo. ¿verdad? Entonces, yo tengo algunos procesos diseñados, entonces yo hago que la gente me perciba como, yo no soy más de lo mismo, incluso si me dicen, ¿y en qué se especializa usted? Empresas de base tecnológica. No me especializo tanto en empresas básicas, aunque lo domino, le digo, pero domino la tecnología, le digo, esa es mi especialidad. Y puedo diseñar productos, puedo hacer eh, proms, puedo hacer esto, lo otro. Y la gente dice, ah, wow, no había escuchado nada para el estilo. Entonces... Usted tiene que proyectarse con su storytelling, ¿verdad? Así como les decía, ¿verdad? El storytelling, ¿verdad? Ahorita voy a hacer un breve repaso de eso. El storytelling es su historia. ¿Cómo lo conmueve su historia? Un CTA tiene que conmover con un CTA, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? por acá. El CTA, ¿verdad?, es el call to action. Por ejemplo, si yo digo, compra pupusas en El Salvador del Mundo, antes de las 5 de la mañana, están a 35 centavos las de frijol con queso. Entonces yo ya estoy llamando a la acción para que compren antes de las cinco, sí. Incluso ahí se las recomiendo, verdad. Hay unas pupusas. Entonces una persona, verdad. ¿Cómo generó posicionamiento? Les voy a contar, verdad. Una experiencia. Eh, fue la semana, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Hay una señora que se pone antes de la pasarela, verdad. Del Salvador del Mundo a las cinco de la mañana, sí. Entonces eh, yo ahí estoy, ahí cerca, estoy yendo, verdad, a dar unas capacitaciones y la señora y Cómo, imagínense, cómo ella, ella, ella ocupa un marketing, quizás el marketing de guerrilla, quizás le decimos, ¿verdad? como el marketing de las calles. O sea, incluso yo les digo, si quieren aprender marketing del del, del puro, del bueno, váyanse a un mercado, vayan pregúntele a alguien que vende en un mercado, les va a dar cosas increíbles y que ustedes las puedan adaptar. Y no es mentira, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me decía la, eh, la señora, mire, me dijo, le tengo de chipilín, le tengo de frijol con queso y me dijo, mire aquí le van dos bolsitas de curtido y le van dos bolsitas de salsa. Y le digo, la salsa era de respeto, así le digo. Incluso yo lo que he hecho ahora es recomendarla por la, o sea, la recomiendo porque el producto, increíble, así se lo digo, pupusas de calidad y con unos 50 te come, pues, como si estuviera en típicos Margot, ¿verdad? hoy mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es un posicionamiento que la señora me dijo, "Mire, Aquí le van y aquí le esperamos siempre. Imagínense, en dos palabras, me sistematizó y le digo, wow, increíble, ¿ok? Bueno, cambiando de tema, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos también eh, por acá, ¿verdad? Esto está en su, en, su, en su plataforma, ¿verdad? En su usuario, en user. Eh, estamos hablando del posicionamiento, ¿sí? Incluso dice, eh, vamos a ver si nos aparece aquí, ¿verdad? Gerald, Gerald Sadman. Business School, Gerald Sadman, ¿sí? Acá, eh, yo les recomiendo a Gerald Sadman, ¿verdad? Él es un consultor, un catedrático, dice que el 85, el 95% de las decisiones son inconscientes. ¿A qué se refiere usted cuando, por ejemplo, va a comprar un producto ya tienen posicionado esa marca, ese concepto. Por ejemplo, si ustedes se van al centro, dicen, no, el centro, las verduras son más baratas ¿verdad? que el super selecto, por ejemplo, y no es para hacerle promoción. ¿verdad? Entonces, yo ya tengo preconcebido algunos conceptos, incluso ustedes, desde que iniciaron la clase, yo estoy seguro que ustedes ya generaron un concepto sobre lo que yo explico y sobre mí verdad no sé verdad qué concepto pero estoy seguro cabales eso que están pensando ahorita entonces ustedes generaron una percepción un concepto y como les digo verdad ah donde decía ah este chinito vas a ver de dónde salió de decir con tantas cosa verdad entonces el punto es ese que las decisiones son inconscientes o subconscientes, ¿sí? Y tienen que ver con nuestra conciencia, con nuestro discernir y también tienen que ver con nuestra mente, ¿sí? Entonces, les recomiendo eh, Gerald Salman, de Harvard Business School, él les habla de todas estas variables, ¿verdad? También está, eh, véndele a la mente, anoten esto, véndele a la mente y no a la gente. Mire, este es de Jürgen Klari. Este chavo es súper me gusta la retórica y la explicación, la argumentación. Lo pueden encontrar gratis el audiolibro en YouTube. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque si usted se quiere diferenciar del 99.99% .99 de las personas, de los negocios, usted tiene que pensar cosas diferentes. Incluso dice Albert Einstein: si querés resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, yo cuestiono a las personas, verdad? Humildemente, verdad, les digo: miren, ¿cómo creen que vamos a crear? empresas de base tecnológica que valen un montón de dinero y si todavía usamos el canvas de 1960, les digo yo, ¿y cómo les digo? ¿Cómo vamos a obtener resultados increíbles? ¿Cómo cómo vamos a dominar el canal de adquisición de clientes, el product market channel fit si ocupamos solo canvas?, les digo yo. Eso no puede ser, o sea, es incoherente, les digo yo. Y con mucho respeto pues para las personas que lo usan, no les digo que no lo usen, sino que a mi criterio eso no, no funciona, ¿sí? En la nueva realidad, ¿sí? Vaya. Luego, eh, tenemos lo que es también acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo generamos posicionamiento, sí? Se recuerdan que yo les decía, ¿verdad? Incluso hay otra, hay otra actora, ¿verdad? Solo que no me recuerdo el nombre, pero ella es de Miami, decía que la batalla del mercado o la, o las decisiones del mercado dice que no se ganan en el punto de venta, en el punto de venta, no. Sino que en la mente, en la conciencia, en el discernir de nuestro consumidor o nuestro cliente, ahí se, gana la, ahí se ganan las decisiones de compra, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, compañeros míos, decime, ¿qué se te viene a la mente cuando digo pollo? Pollo para comer. Mm pollo frito, pollo ¿qué? Ah, ah, del, de, la, de algún producto, decime primero. Eh, por ejemplo, la de comida rápida, pollo pollo fritos y, o de alguna marca dice usted. Sí, cualquier marca, la primera que se te venga. Campero, Campestre. Va. Entonces, ya viste, ya entra tu mente a tu subconsciente y le dije, la, dame esta instru instrucción. Entonces, Campero ganó. Entonces vos comes campero, verdad? O tu familia o alguien conocido te te dio esas ideas o vos las percibiste. Entonces ya viste, sí. También Vaya. Tengo. Ajá. Cabal, ya viste, ¿verdad? qué fácil va. Vale. Ahora si compañera Isis, si yo le digo qué marca de ropa se le viene ahorita a la mente a usted, la primera. Cualquiera. Sara. Va. Entonces ya su subconsciente acaba de hacer una confesión. Incluso Nicolás Tesla decía que cada opinión es una confesión que hacen, ¿verdad? Así que, entonces, Sara, ¿verdad? Sí. Entonces, Jocelyn Yanira, dígame una marca de zapatos que la primera que se le venga a la mente a usted. Ajá, Jocelyn Yanira, ¿se encuentra por ahí? Vaya. Eh, compañera Joana, diga una marca de zapatos, la primera que se le venga a la mente. Ahorita estamos haciendo un ejercicio de subconsciente o de de posicionamiento para ver cómo está el mercado, ¿verdad? Posicionado en sus mentes. Nadie. No Nadie, no vaya. Entonces, ya vieron, es sencillo, ¿sí? Entonces, yo no, no, no tuve que hacerles una encuesta, no tuve que decirles, mire, entonces yo ya sé cómo está el mercado y posicionado, ¿sí? Y cómo se posicionaron, ¿verdad? Ahora, pues, con este punto, es que el posicionamiento se puede ganar por... Calidad de productos o servicios. Muchas personas venden productos que no son de calidad y lo que hacen es una recomendación infavorable o que no, favora, no favorece a nuestro producto, ¿sí? Si yo, ¿verdad? Quiero ganar posicionamiento, tengo que estructurar con storytelling, con CTA, con copywriting, mis mensajes para que vayan al grano y podamos ganar esa batalla o ese discernimiento de la información en nuestra mente, en nuestra conciencia, para que nuestro cliente diga, esta es la mejor opción, ¿sí? ¿Cómo ganamos la batalla o cómo ganamos, perdón, el posicionamiento a través de definir un branding, ¿sí? Ustedes por lo menos tienen que tener su propio brand boot. El brand boot es donde están el tipo de color, el tipo de letra, igual Jocelyn, Yanira, eh, pues igual y la otra compañera, ¿verdad? Yo sé que ya han aplicado esto, ¿verdad? Y es eso, ¿Verdad? Cómo nosotros nos posicionamos antes de que, de lo, de que pase, ¿Verdad? Cualquier cosa. Entonces, esto, entonces, si yo le doy acá en Brand Boots, ustedes, ¿Verdad? Pueden ser, por ejemplo, vamos a ver, Brand Boot Tesla, tesla.pdf, ¿Sí? Y ustedes van a ver, ¿Verdad? Incluso lo pueden ir haciendo conmigo, ¿Verdad? Para que miren. Y aquí está el manual, miren, el manual de marca ¿Sí? Entonces, aquí están los usos. Entonces, ustedes, para generar credibilidad, confianza digital, buenas relaciones públicas, hermanamientos digitales, tienen que sí o sí dominar su propio Bramble o mandarlo a hacer con un diseñador. ¿Cuánto les puede cobrar? Unos 30 dólares, 40 dólares. Pero esta es una inversión a largo plazo que, o sea, vale la pena, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Ahorita está cargando, les quiero mencionar. Adelante, compañero Luis. Pregunta. Hola. Si sí. este, sí, no, solo quería este decir un poco sobre lo del manual de marca que yo bueno yo como soy diseñador estoy estudiando de diseño yo he hecho muchos manuales de marca sí. este y sí son bueno es algo complicado de hacerlos porque primero hay, es de investigar bastante bien la marca sí es de uh -huh. investigar los competidores este los objetivos que uno quiere alcanzar o sea que quiere alcanzar la marca y la verdad es de investigar bastante, pero, y bueno, también quería decirles, bueno, sobre los precios, fíjense que no, no están en esos, están bien caros los precios. Ajá, yo les decía algo básico, o sea, no les ah, decía... Ah, algo... lo básico, súper sí. básico, sí, super quizás, básico. Sea, por... De pero... páginas más. por ejemplo, este Ajá. vale más de, o sea, más de 150, o sea, por la sí, cantidad. ahí está de 500 dólares, depende de la empresa, también depende de la empresa, o sea, de qué tan grande sea la empresa, la que va a ser. Uh -huh. Y como les digo, verdad, es algo, yo les decía algo básico, o sea, de tres páginas. Uh -huh. Por ejemplo, aquí está el de Tesla, miren y no es mentira, miren, miren la marca, cómo está, los usos de la tipografía, etcétera, y como les digo. Pero también ustedes, por ejemplo, si yo sé que van comenzando, verdad, para todos los compañeros, verdad, tienen que ser inteligentes. ¿A qué me refiero? que tienen que ocupar las herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo no tengo, por ejemplo, algún compañero yo sé que o compañera dice bueno, eh, yo no tengo el capital para pagar todavía un diseñador gráfico. Y les digo, las únicas barreras dice están en la mente. Dice, incluso lo dice eh, Brian Tracy, lo dice también eh, Tony Robbins, que es un gran orador, motivador, empresario eh, estadounidense. Entonces, las barreras están en la mente. Y sí, nosotros tenemos que derrumbar con conciencia despierta esas barreras, esos axiomas, esas ideas que están mal aprendidas y volverlas a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes? ¿Verdad? Incluso no o tómenle una captura de pantalla. Le ponen así, ¿verdad? Crear logo con inteligencia artificial, ¿sí? Y si van acá, ¿verdad? Porque estamos hablando, miren, del tema, ¿verdad? No, no, no les hemos salido, miren. Estamos hablando de estrategia de go market o cómo salimos al mercado con el mínimo producto viable con la calidad básica y que ganemos mercado sí incluso yo tengo amigos incluso yo hago yo hago o sea hago proyectos por ejemplo me gusta ya les digo cuál me gusta ella ha he hecho logo en este en tyler brando si usted le dan aquí verdad a usted aquí delimita verdad ahorita no sé si va a cargar pero igual verdad esto en lo que carga verdad eh, lo que les decía, ¿verdad? La propuesta de valor tiene que ver con nuestros procesos internos, tiene que ver con nuestros procesos externos, ¿sí? En esas dos variables o esos dos mundos tenemos que jugar, ¿ok? Luego, eh, si estamos hablando, ¿verdad? De salir al mercado, de diferenciarnos, de crear un producto exitoso, también tenemos que saber que los productos tienen eh, etapas o tienen fases y una de las fases o etapas es la introducción el crecimiento la madurez el declive y, o sea, y se vuelve a repetir ese ciclo ¿sí? esto es como un plano cartesiano okay entonces qué es lo que yo quiero que también ustedes sepan que hacer marketing salir al mercado sí es invertir un poco pero también es definir tu comunicación y como el proceso verdad eh, se da entre un emisor un receptor un mensaje o un a través de un canal de, de donde se transmite la información entonces nosotros tenemos que transmitir con nuestros logos con nuestras redacciones creativas con nuestros copies, con nuestras publicaciones que hace, se hacen en Facebook tenemos que transmitir que somos diferentes que sabemos qué es lo que estamos haciendo verdad sí y como les digo, aquí a cargo, miren, por ejemplo, acá le voy a poner, eh, le vamos a poner eh, clase, clase forma, clase eh, grupo, grupo uno, ¿sí? Y aquí le voy a agregar un eslogan, le puedo poner eh, mente, me, mente, vamos a ver, dígame una marca, compañera, um, compañera blanca. Diga, inventemos una marca ahorita, ¿sí? ¿Qué se le viene a la mente? Inventada. Este. Um, beca, no sé. ¿Cómo? Beca. Marca de. Uh -huh. cualquier, cualquier nombre. Inventado. ¿Cómo le ponemos? Beca, no sé. O un nombre en inglés. ¿Cómo, eh, ¿Cómo me dijo que se llamaba? Es que no, no, no lo entendí bien. O sea, lo primero que se me vino a la mente fue. Beca, pero no sé. Bec, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se escribe? Póngalo aquí en el, en el, en el chat. Ah, en el chat no. Aquí interno, por favor KFC dice, payless. Ajá, aquí están escribiendo. Un nombre va. Es... Va, yo también, dice también. Ajá, aquí está, ¿verdad? Sí. Ah, aquí están recomendando el libro a los compañeros. ¿Lo, ya lo mandó, ¿no? Sí. Va. Ah, beca. Ah, beca. Vaya, entonces le ponemos a la marca beca porque estamos hablando, como digo, de posicionamiento, de salir a los mercados. Entonces, si no salimos al mercado con algo básico y aquí le ponemos, eh, ¿esa sería una marca de qué? De ropa, de zapatos, de perfume. ¿De qué sería esa marca? De ropa. Va, entonces de, va, sí. Entonces vamos a ver nuevo, bonito y barato. vamos a poner nuevo, bonito y barato. N B I B, sí. Acá le damos diseñar, vamos a ver si, si nos hace la simulación, ¿verdad? Con esta herramienta de Machine Learning, de una inteligencia artificial generativa. Y aquí está, o sea, en lo que está creando, ¿verdad? Igual, vea, como les reiteraba, es un proceso de comunicación. Todos dicen, no, es que vamos a salir a comernos el mercado, que vamos a hacerlo esto, lo otro. Y yo les digo lo primero que tienen que hacer es ordenar la casa por dentro. usted no van a poder salir a un mercado internacional si no tienen bien ordenada la casa, si no tienen bien hechas sus maletas, ¿sí? Entonces esto es como una casa, le digo. Si usted no tiene bien los pilares de la casa, la casa es la vallar el viento y, y uno tiene que ser inteligente, ¿sí? Si yo no puedo marketing, si yo no puedo pauta ADS, contrato a alguien que lo hace en cinco minutos. Y si yo me tardo tres horas, por ejemplo, para hacer una pauta, y hay alguien que lo hace mejor y lo pueda hacer más óptimo y, y ahorra recursos y tiempo, mejor contrato un tercero, ¿sí? Y así como decía, ¿verdad? Que todo comunica en la marca, ¿sí? Vamos a ver si nos hizo la simulación. Y aquí me está diciendo, permítame, me dice que donde lo vi, le voy a poner que lo vi en Google, ¿sí? Ahorita creo que me está pidiendo por acá las cookies. Vaya, permítame. Vamos a ver. Creo que, creo que no me sale. Sí, ahorita ya no, no, no me funcionó, pero igual, vea, ahorita por, por el tiempo vamos a dejarlo, o sea, lo vamos a continuar, ¿Verdad? Después, ¿Sí? Ahorita se trabó, mira, la máquina. No se trabó, sino que la página, ¿Sí? Bueno, volviendo a los puntos, ¿verdad? Estratégicos, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Hacer una propuesta de valor sí requiere bastante dedicación, requiere conocimiento y pues inversión, ¿sí? Incluso si usted invierte, usted puede tener un retorno de esa inversión y usted tiene que verse como, como alguien que recupera lo que invierte. Y también tenemos lo de la matriz unsolved. Entonces, esta matriz, ¿para qué nos va a servir? ¿Sí? Para crear cuatro diferentes productos, sí. Un producto, ¿verdad?, para un mercado nuevo, incipiente, otro producto para un mercado que ya domina, otro producto para desarrollar la marca. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, el producto nuevo son las pupusas de chipilimbea con ayote y loroco. Eh, el producto que existe son las de frijol con queso. El producto para llegar a un mercado nuevo son, por ejemplo, el chocolate, por ejemplo, con, con pupusas de maíz eh, y también con atol, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Y cómo diversifico yo? Puedo decir, bueno, puedo hacer un curtido con chile súper personalizado. Entonces, yo voy a crear cuatro tipos de pupusas diferentes con sus diferentes acompañantes o diferentes ingredientes. Yo tengo que ver cómo hago esa combinación, cómo eh, gano el mercado, ¿sí? Y como les digo, le vuelvo a poner el ejemplo ¿verdad? del Salvador del Mundo, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, y pues ahí es un epicentro de comercio ahí, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo tienen de mapeado el mercado. Y les voy a poner este mismo ejemplo con las personas emprendedoras, son respetables mujeres emprendedoras del Salvador del Mundo, ¿sí? Entonces ellos su estrategia es una estrategia es cómo llegar a un objetivo más rápido sí y su estrategia es a las 5 de la mañana sus puestos ya están habilitados vendiendo imagínense a las 5 están vendiendo entonces su estrategia es levantarse quizás a la una de la mañana a las dos de la mañana preparar la salsa y llevar eso al mercado eh, local sí. Otra estrategia que ellos implementan, pues andan dos tambos de gas, andan eh, la plancha eh, en el carro, etc. Y cómo, cómo ellos conocen su mercado, como los gitanos les digo, se leen la mano. Entonces, cómo ellos aplican eso, ¿sí? Imagínense, tienen semita, tienen chocolate, tienen atol de maíz tostado, tienen eh, panes con jamón, tienen panes con plátano, tienen panes con frijoles, tienen panes con huevo. Y para los que no les gusta todo eso, tienen fruta también, tienen melón, tienen sandía, tienen eh, pera y tienen tutti frutti. Imagínense cómo tienen el mercado desegmentado. De Imagínense cómo ellos aplican de una manera intuitiva, pero de una manera tan técnica, su propia matriz ensof. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes pueden hacer esa diversificación. ¿Y cómo creen que llegaron, por ejemplo, eh, compañera eh, Isis, cómo creen que llegaron estas personas a esas conclusiones? ¿Cómo se imagina usted que ellos analizaron ese mercado y dijeron, ah, voy a hacer tres tipos de producto, cuatro, cinco? Ajá, coméntenos. Porque siempre, lo, bueno, las personas tienen gustos diferentes, intereses diferentes. Entonces, Exacto. obviamente un negocio no quiere perder, pues siempre tiene que buscar alternativas de cómo ganar. Exacto, sí. Excelente. Y compañera Jocelyn Yanira, te encuentras por ahí. Hola, compañera Jocelyn Yanira. Hola, hola. Sí. Sí, te escuchamos. Vaya, ¿cómo crees que llegan estas personas, como te digo, estas personas en marketing, de posicionamiento, marketing, de salir al mercado rápido, y ellos tienen el monopolio, sí? ¿Cómo crees que llegaron a esas conclusiones las respetables mujeres emprendedoras del sabor del mundo? Bueno, como se dijo, el método científico se aplica a todo. Entonces ellos de manera empírica y quizás no intencional lo han aplicado porque empezaron observando. Observación, de ahí analizaron, de ahí se hicieron sus hipótesis, las comprobaron. O sea, me imagino que fueron eh, viendo o probando diferentes productos. ¿va? Como que, ah, esto sí, esto no y así. O sea... Exacto. Así que en conclusión a través del método científico. Ok. Sí, así como decía Jocelyn, es exacto, sí. Ellos validaron, crearon sus hipótesis, por ejemplo, cuando yo quiero incursionar en un mercado nuevo, quiero desarrollar, quiero testear, ellos dicen, voy a probar este producto, a ver si jala, a ver si se lo lleva la gente. Y dicen, no, este producto no se vende. Pero imagínense, tanto repetir el mismo proceso, de tanto hacer ese círculo virtuoso, validan y dicen, esto es lo que vende y esto es lo que quiere la gente. La gente quiere semita a las 5 de la mañana, la gente quiere chocolate, la gente quiere café, la gente quiere atol de maíz tostado, la gente quiere avena, la gente quiere, eh, eh, digamos, fruta, la gente quiere pupusas de ayote, de frijol con queso. Entonces, su mercado lo dominan así, increíblemente. Y estoy seguro que desde las 5 de la mañana, <coughs> A las 10 de la mañana, ellos han hecho más de 60 dólares. Así se los digo: más de 60 dólares. Imagínense, 60 por al mes. O sea, ganan mejor que una persona, más del salario mínimo y sin descuento. Imagínense, son cosas que esos análisis nosotros tenemos que replantearnos. Decir, bueno, en nuestra comunidad, ¿quiénes son los que dominan el mercado? ¿Quiénes dominan los canales de adquisición de clientes? ¿Los canales de distribución? ¿Los canale, canales de fidelización? ¿Los canales de marketing? a ¿Ah, este supermercado. ¿Qué le puedo copiar a ellos? Ah, se levantan a las 5 de la mañana, tienen un empleado, etc. Entonces, yo tengo que asimilar lo que sucede a mi alrededor, ¿verdad? Y como les digo, esto no lo van a aprender en YouTube, ningún TikTok, no lo van a aprender con ni con ChatGPT. No lo van a aprender en Perplexity, no lo van a aprender que es una inteligencia artificial, ni en You.com. Esto es análisis de pensamiento crítico, de realidades que todos los emprendedores tienen. Y a veces me dice, mire, fíjese que no hay mercado para mi producto. Le digo, mercado hay, pero lo que vos estás enamorado de tu producto o servicio, no estás enamorado del problema, de la necesidad, del deseo, del mercado, de los mercados que hay entonces vos tenés que cambiar tu chip no o sea tenés que desaprender y desapegarte es como cuando uno se enamora ¿verdad? que se apega mucho a esa persona y, y lo hace uno o sea por o sea lo hace bien bien, bien, bien complicado sí entonces esto tenés que desapegarte de tus propias ideas ¿verdad? de tus propios deseos eh, deseos comerciales verdad para que nosotros podamos abarcar, aunque sea un 1% de, de todo el mercado, o esa cuota de mercado, o ese pastel, así como les digo, el pastel ya está repartido, pero, sin embargo, todos los días nosotros podemos hacer que ese pastel se vuelva a repartir, y no es, y no es algo complicado, no, es tiempo que se dedica, incluso como les digo, yo me espe especializo en eso, en ver variables ver vacío de mercado ver microeconomía ver qué es lo que está funcionando ver tendencias y el mercado siempre siempre está creando nuevas cosas está evolucionando y solo nosotros no evolucionamos el mercado evoluciona sí incluso ahora está viendo un, un, un ahí verdad un, un, un pequeño reportaje que decía que las personas en el Salvador, ya no están comiendo carne en un 70%, no están comiendo pollo, porque está caro, ¿verdad? Y eso está cambiando la percepción y la gente dice, no, voy a buscar hoy comer verduras, es más saludable y todavía es más barato ¿verdad? que comprar lo tradicional, aunque eso es relativo, ¿verdad? Que puede para algunos funcionar y para otros no. Y nosotros tenemos que ver, no no ser como la avestruz, ¿verdad? Agachar la cabeza y no ver la realidad. Yo les digo, miren la realidad. Por ejemplo. Eh, como decía la compañera, ¿verdad? Eh, en las sesiones pasadas, ¿verdad? La compañera eh, de Angélica. Entonces, ella ya se puede su mercado, ella sabe cuáles son sus debilidades y necesita a alguien que le solucione esas debilidades. Incluso si ustedes, ¿verdad? Tienen la experiencia, tienen el conocimiento y ustedes, ahí hay una idea de negocio. Tal vez a, a más de alguno diga, yo le voy a ayudar a Angélica, le voy a ofrecer este servicio porque yo, o sea, yo soy emprendedor, entonces, dice que nosotros tenemos que tener olfato comercial, los chinos tienen un olfato comercial, dice, aquí está el pisto, y nosotros tenemos que ser así, si un emprendedor necesita ese servicio, yo se lo creo, yo le creo, le creo al sistema, yo le ayudo, y ustedes pueden hacer ese mismo networking, esas mismas buenas prácticas, y como les digo, no es algo complejo, no es algo que yo me esté inventando, no, eso está validado por escuelas de negocio, por Harvard Business School, Neuromarketing, de Jurgen, etcétera, etcétera. Así que, compañera, adelante. Díganos, tiene preguntas. Yo sé que ya la dejamos ahí, ¿verdad? Con un montón de sistemas ahí, verdaderamente. Adelante. Me llamó bastante la atención eh, lo que usted acaba de decir, de que ver la oportunidad de dónde hay negocio. Sí. Este, me hizo recordar algo que resulta que en el negocio que nosotros abri abrimos, con, eran, bueno, somos prácticamente todos los hermanos, ¿verdad? somos un montón, somos sí. como dos. Entonces, oh, quien dirige el negocio, digamos, la mente maestra, ¿va? Eh, mi hermano un día en una reunión que teníamos nos dijo, fíjense que bastante gente de tiendita se ha estado quejando de que les toca ir a comprar producto bien lejos. Y no es mucha la diferencia entre el precio que le ofrecen para vender que lo que yo les ofrezco cuando a mí me vienen a buscar. Entonces yo les quiero plantear, nos dijo, la idea de nosotros ser distribuidores para estas tiendas. Y todos nos quedamos así como, y vamos a lograr cubrirles la necesidad porque son un montón de tiendas. Y ya tenemos como un año de, estar, de estarlo haciendo y nos está generando más ganancias que la, la sucursal como tal. Exacto. Entonces, eso me hizo recordar lo que usted acaba de decir. Es lo que decía. yo le digo. Dice: hay un, hay, hay, un, hay un dicho, una frase bien, bien interesante de un filósofo que se llama Rumi. Dice: andando en el camino se encuentra el camino. Muchos de nosotros, con nuestros emprendimientos, así le digo, todos hemos andado perdidos, ¿verdad? Divagando: que si esto pega? que si esto no me pega? Uh -huh. Y dice uno: es que aquí está la oportunidad. Y a veces, como digo, la oportunidad ahí la tenemos enfrente, pero como no queremos cambiar nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros axiomas, ¿y cómo podemos adquirir esos conocimientos? Y como le digo, en la práctica, así como usted está afirmando, ustedes se dieron cuenta de un pequeño vacío del mercado y ustedes dijeron, es que esto jala, porque jala, porque jala. Y como le digo, a veces... Pensamos nosotros que la idea de nosotros es rentable, pero en la realidad el mercado nos dice qué es lo que se, qué es lo que quiere él, no lo que yo quiero. Lo que yo quiero puede que sea tengo una discrepancia o tengo una diferencia con la realidad y ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿sí? Incluso como les digo, yo empecé a veces yo dije voy a dominar este canal de adquisición de clientes, pero en el camino me dije no, la te, el, los, los caminos de, de la tecnología están por otro lado, no son estos que me dijeron. Entonces, y cuéntenos, compañera, ¿qué le ha parecido la sesión, verdad? Yo sé que igual ahí la dejamos pensando siempre, anotando como 10 páginas y aparece la page, ¿verdad? Así que, díganos. A mí me preguntaba. Sí. ¿Qué le pareció? ¿Qué se lleva de nuevo? ¿Cómo lo piensa aplicar? ¿Cómo adquirimos un canal de 3000 clientes, verdad? Ajá. Me ha gustado bastante la clase porque me ha hecho pensar bastante y, y, y recordar cosas que nosotros hemos vivido como emprendedores y que, como usted decía al inicio, a veces lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, nosotros cuando iniciamos éramos una tiendita, era un proyecto de mi mamá, un sueño de ella, porque mi mamá era de esas señoras que salen a vender tamales, elote. Sí. A las 5 de la mañana. ¿no? Me mi mamá así nos sacó adelante a todos. Entonces el sueño de ella siempre era una tiendita y cuando iniciamos ese proyecto de la tiendita, eh, mi mamá, ella, que es una persona que solo tiene cuarto grado, sí. y logró captar eh, eh, la necesidad del mercado, que la gente le decía, es que fíjese que estas tiendas las abren a las 8 de la mañana y nosotros tenemos que ir a comprar para darle de comer a los niños para que vayan a la escuela. Y la señora cierra a las seis de la tarde. Entonces mi mamá un día nos dijo, yo voy a abrir la tienda y voy a abrir más nuevo y voy a cerrar más tarde. Y literal lo hizo y le funcionó. Porque cuando mi mamá abrió su negocio, era una barbaridad de gente que nos compraba. y Hicimos una pequeña tiendita y al día de ahora el horario que mi mamá adaptó se ha mantenido. Y ha sido una de las cosas que la gente bastante nos, nos aplaude, que se abre a las cinco de la mañana y se cierra a las ocho de la noche. Entonces, Exacto. la gente que viene a trabajar a San Salvador eh, a veces pasa comprándose algo para venírselo comiendo, las señoras que van a dejar sus niños a, a la escuela y, y los van a dejar más lejos y salen temprano de su casa, igual pasan comprándoles algo para refrigerio. Entonces, me di cuenta de eso, de que aunque no, no teníamos, digamos, el estudio, la técnica para analizar todo eso, como usted dice, en el camino lo hemos ido aprendiendo y es una realidad. Y, y sí, me gustó porque hay muchas cosas aún por aprender, pero lo bonito es dar, darse cuenta que no estamos tan perdidos. Sí, sí, que todos no estamos perdidos, imagínense. O sea, yo no conocía su historia, usted la cuenta, aquí hay algún, algo de concordancia con lo que digo, con lo que ustedes han vivido, y es bonito, ¿sí? Y este espacio es eso: inspirarlo, mirar esos casos de éxito como ustedes, y que miren que todo está cambiando y está evolucionando, ¿sí? Gracias compañera por su aporte. Compañera Isis, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué le gustó? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? No, la verdad que no. Usted eh, da la clase de una manera muy. No se aburren. ¿va? Bueno, no, no, este, eh, con ejemplos se entiende mejor y, y, la verdad que está bien corta la siento. Fíjese. Ah, no okay. Este, la verdad que sí, bueno. Hay muchas cosas que tengo que tomar en cuenta en el negocio, en, en la clínica. Pues la verdad que sí, no es como me, me hubiera gustado que hubiera, fuera un producto, ¿verdad? Y no un servicio clínico porque es un poco más delicado. ¿verdad? Hay que hay que hay varios factores que hay que tomar en cuenta, pero sí, este aprendí. Bueno, ahí lo hice en mis anotaciones. Y siempre se aprende en cada clase algo, algo nuevo. ok, excelente compañera Angélica, hoy no estuvo anotando, ¿verdad? Adelante, le escuchamos. Sí, ah, vayan por ahí, sí, ahí está haciendo los apuntes. ¿verdad? Está haciendo los a, los análisis ahí de requerimientos, ¿Verdad? Sí, estaba anotando, lo que pasa es que dejé mi agenda. Bueno, este la verdad que yo, quis, yo quiero incursionar en las ventas por línea. Ah, Entonces, okay este conocer el producto pues algo bien importante y, y este mes pues hice como prueba con los del festival y, y tuvimos bastante aceptación pero sé que me falta eh, para poderlo incursionar y, y dar este servicio de domicilio cosa que es otra cosa, ¿verdad? Valga la redundancia. Es otra logística, sí, sí. Sí es otra logística, he estado como averiguando con quién, cómo. Y sin embargo, uno lo nosotros lo hacemos. Tal vez no tengo el montón de, de pedidos, pero pero sí de de conocer los canales, canales de distribución, a dónde llegar, cómo llegar, ¿verdad? Uh -huh. Este y como dice la compañera, realmente analizando todo, he estado haciendo cosas que, que al final pues es como parte de esto y uno quizás por inercia o necesidad lo hace. Entonces, eh, tal vez no han sido negocios bien planificados, eh, como les decía al inicio de, 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 con, al inicio de, 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 de este curso. Pero hemos ido como aprendiendo, ¿verdad? Hubiese sido bonito aprenderlo antes y no en el camino, porque es como más costoso. Sí. Eh, y tal vez nos no hubiésemos ahorrado como más tiempo, pero sí, eh, esto lo, lo hace en, en entrar en análisis. Les cuento que hoy hice mi primer en vivo en la página. De verdad. ¿Qué tal? ¿Qué fue? Estuvo bien, pero yo estaba nerviosa. nerviosa. Ah, bueno. Sí, eso es otra cosa. Yo estaba muerte, miedo, porque tenemos que hacer una rifa y, y lo ah, hicimos. Bueno. Este, pero sí, es otro mundo. Yo realmente. Mundo? <laughs> sí, no, pero la felicito. <laughs> o sea, es de tirarse al agua. Esto así es. O sea, sí. Un reto de marketing es tirarse al agua y sin paracaídas. ¿vea? Y en el camino va, va tomando la escuela. Sí. Sí, yo moviendo mis pies abajo de la, me de la <laughs> mesa, sí, pero bien, bien. sí, esto ahorita la experiencia. Así oh, que todo God. lo que nos está enseñando, pues nos está ayudando. Eh, Quizás me da como a veces como un poquito de ansiedad y quisiera como, como, como ver la práctica, ¿verdad? Pero es lo mismo, es de ir paso a paso. Me recuerdo cuando inicié el negocio quería correr, pero no, no se puede correr. Sí. O sea, hay que llevar las cosas con pausa, así que gracias. Ok, gracias, compañera Angélica. Igual, igual la felicitamos y, como les digo, la invitación es que todos hagan su en vivo, ¿verdad? Su Instagram Live, que configuren la cámara, que no le tengan miedo. Y, como les digo, esto se domina ¿va? con tiempo y práctica, así como dice, ¿verdad? En la Biblia, con tiempo y práctica, cualquier milagro es posible, ¿sí? Compañera Cenia, ¿qué tal? Díganos, ¿le gusta la clase? ¿No se aburrió? ¿Se teletransportó en el tiempo, así como dijo el compañero? Perdí la noción del espacio y el tiempo y lo sentí de cinco minutos y ya pasaron más de cuarenta, ¿sí? Sí, la verdad que sí, no se siente el tiempo porque es bien ameno, ¿verdad? La, la conversación que usted mantiene porque no es como clase, o sea, no es una clase así de que... Uno, ajá, que como que una, que obligación, ve a estar aquí, ¿no? Sino que es una como conversación que lo hace ameno. Y el hecho de las herramientas que usted nos ofrece, que en su experiencia, eh, pues son bien importantes también para nosotros, que estamos aprendiendo y que, que tenemos como esa hambre de conocer más, ¿verdad? Porque en nuestro día, eh, digamos, vaya, por ejemplo, estos libros que nos, que nos ha dado sugerencias o las herramientas como de hacer los logos con inteligencia artificial y cosas así. Esas cosas uno en el día puede ponerlas en práctica, o sea, puede, puede estar de curioso ahí o escuchar los libros, ¿verdad? Mientras uno está haciendo sus, sus otras tareas y cosas diarias. Y eso pues nos, nos suma, creo yo, a todos. Y, y no es solo eh, material eh, por cubrir un material, sino que es porque... Eh, nos está dando esas herramientas también que usted las ha aprendido, ¿verdad? Entonces eso es bueno para mí, es, es, es magnífico ¿verdad? eso, no es como que solo... Porque uno puede leer, y como usted mencionaba antes, ¿verdad? uno puede leer ahí en Google, en YouTube, puede ver videos de clases de esto y lo sí. otro, pero no es igual esto que, que tenemos acá. ¿verdad? Entonces para mí es, es bastante bueno y, y definitivamente que... que que nos ayuda bastante, ve ahí. Ok, uh -huh. excelente, gracias compañera. Karina, eh, caballero, cuéntenos, ¿qué le pareció la clase? ¿Quedó con alguna duda? ¿Le gustó la, los ejemplos, ¿verdad? las pupusas? ¿verdad? Y se las recomiendo a esa señora, ¿verdad? Están en la pasarela del Salvador del Mundo. Le hago publicidad casi a todos en todas las clases le hago publicidad a la señora. ¿verdad? Ajá, le escuchamos bueno sí este entonces como dice mis compañeras es bien interesante que en cada uno está uno o sea, uno aprende algo y igual este que con respecto a las preguntas se acuerda que ya se viene le dije que tenía la pregunta y ahorita me acuerdo mm, ya no me recuerdo pero si me la puede volver a repetir <laughs> La lo de, no, lo no, que en, quizás se me fue el día de las contraseñas en Google. En Google. Ah, eh, sí, de las Y a veces Google sugiere las mismas eh, contraseñas. No sé. <laughs> Ay, perdón. Sí, No bien. sé qué tan recomendable es que usted. Perdón, no sé qué tanto recomienda usted las claves sugeridas por Google. Yo les recomiendo, o sea, hacerlas personalizadas para siempre. O sea, sí, así bien. como se las enseñé en la clase de en la clase antepasada, parece. Entonces, yo les sugiero que las haga personalizadas ¿verdad? Sí, o sea, no no que lo sugerido porque igual es mejor uno saber, o sea, colocar sus propias variables que que alguien se las sugiera, ¿sí? Entonces, sí. esa es mi mi pequeña recomendación, ¿sí? Ah, pues, y con la clase sí todo bien? Le agradezco mucho. Vaya, y como les digo, incluso yo ahorita estoy haciendo un MVP, un MVP es un mínimo producto viable, estoy lanzando un proyecto, ¿verdad? Eso a nivel personal, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo yo, no estoy invirtiendo en un diseñador gráfico, lo estoy haciendo con. En esa una de esas páginas solo puse diseñar logo con inteligencia artificial, ya tengo logo, ya tengo fanpage, ya tengo comunidad, o sea, ya tengo. Mi testeo de mercado listo. ¿Y cómo lo hice? Lo hice con una herramienta gratis como slidego.com para presentaciones. Lo hice también con con esa herramienta del logo. Y ahorita, pues, estoy eh, diseñando, ¿verdad? Sí, la propuesta. Y les digo, todo lo hice con inteligencia artificial, la mayoría, ¿verdad? Lo demás con herramientas gratuitas. Y les digo, ya vamos a salir a testear el mercado, ¿verdad? Con algo que se llama Side Project, que son en tres pasos, incluso eso me gusta de la cultura startup. ¿Cómo haces un producto que se vende en tres pasos o cuatro pasos? Imagínense. Y por ejemplo, aquí nos dicen, no, que mira el design, Tinky. tenés que irte por acá. Yo les digo, hey, qué bonito, chévere. Pero, ¿cómo hacemos un producto para vender en cuatro pasos? ¿sí? Ahorita ese reto tengo, y con una amiga estamos haciendo uno, una aplicación móvil. ¿Cómo vendemos un producto en cuatro pasos? Eso se llama Side Project, se lo voy a poner por acá en el chat. Para que ustedes miren, verdad. Que esto, esto, es la moda, verdad. Sí. Así que, bueno. Dice, ah, dice la compañera de que le dan ganas de ir a vender la pasarela del salvador del mundo. Sí. Les recomiendo que igual, verdad. Vaya a probar las pupusas. ¿verdad? La, el chile que le echan a la salsa, de respeto y verdad. Sí. Vaya. Entonces, bueno, quizás ya con eso, ¿verdad? ya, ya nos pasamos un poquito, unos tres minutos más, cinco minutos pero igual, ¿Verdad? Les agradezco el tiempo, su atención, su comprensión, su entendimiento, y pues nos vemos el día de mañana, pues, y vamos a continuar con este tema, porque igual, ahorita no les di la práctica, porque tenía que primero sentar fundamentos, y ya mañana vamos a practicar con la pizarra, ¿Sí? Así que, bueno, que descansen, y nos vemos primeramente Dios, mañana, y gracias por su atención, y nos vemos. Pasen buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.